Unámonos ahora a la oración de Jesucristo. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, siéntense, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando llegan cosas difíciles, dolorosas o tristes a nuestra vida? Esa es la pregunta con la que empezamos este congreso. ¿Qué hacemos? ¿De qué manera reaccionamos cuando algo difícil, cuando algo triste llega a tu vida, cuando algo despierta el enojo en ti? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Las distintas personas reaccionan de distintas maneras. Nos dice Santo Tomás de Aquino que hay dos reacciones básicas cuando el mal nos visita. Una reacción es la tristeza y la derrota. Otra reacción es el disgusto, el combate. Podríamos decir que la ira y la tristeza son las dos reacciones típicas cuando sucede algo malo en nuestra vida. Reaccionamos o con tristeza o con ira. Esto es muy humano, muy, muy humano. Debemos entender que nosotros tenemos nuestra naturaleza humana y por consiguiente, si algo realmente lamentable llega a la vida, hombre, es natural que uno sienta tristeza. A veces una persona tiene, por ejemplo, un duelo, se le murió alguien, y otros le dicen, así como por consolarlo, le dicen: no, mira, la vida es así, pero ya verás que eso pasa. Ese no es el consejo para decirle a la persona que tiene la herida abierta. Llegará el momento en el que la persona pueda entender ese lenguaje, pero por ahora está viviendo un momento fuerte, está experimentando una pérdida. Esa no es la palabra más adecuada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos suceden estas cosas negativas? No nos vamos a concentrar en esta oportunidad en las primeras fases, porque como he dicho, esas primeras fases casi que suceden de una manera automática. Si una persona acaba de recibir una noticia mala, el médico le acaba de decir: usted tiene esta enfermedad, usted tiene este tumor, usted tiene este cáncer, usted está empezando a desarrollar una diabetes, esa persona no se va a sentir feliz. La reacción inmediata es algo que tal vez tú no puedes manejar. Eso está más allá de ti. Te lo entiendo perfectamente. Incluso la misma ira, aunque no hay que dejar que la ira nos gobierne por completo, pero la misma ira. Si tú te das cuenta, llegas un día a tu empresa, a tu negocio, y te das cuenta, te informan: mire, su socio de toda la vida lo ha estado robando. Pues es normal que tú sientas disgusto. Es normal que tú digas: pero qué clase de bandido, y te salen tal vez algunas palabras. Hay una reacción inmediata. No nos vamos a concentrar aquí en la reacción inmediata. La reacción inmediata muchas veces está más allá de nuestras propias posibilidades. Vamos a pensar más bien esto otro. Cuando ya pasa el tiempo, tú sabes aprovechar las dificultades, los problemas, ¿lo sabes aprovechar?
Fíjate el verbo que estamos utilizando, aprovechar. Sabemos sacar provecho de esos momentos difíciles, no en el momento inmediato, ya lo dije, ya lo repetí, no en el momento inmediato, pero sabemos sacar el fruto de ese momento difícil. Cuando ya pasan los días, las semanas, sabemos sacar un fruto de ahí. Eso es lo que en este momento nos interesa. Es decir, cómo con la luz de Dios y con un poco de sensatez en la mente y en el corazón, podemos aprovechar los momentos malos. ¿Qué tal eso? Aprovechar los momentos malos. Lo que yo he observado, sin ser psicólogo, simplemente mirando la gente, las consultas que las personas le hacen a uno como sacerdote, lo que yo he observado es que la mayor parte de la gente no aprovecha las cosas malas que le suceden. Simplemente las entierran, simplemente tratan de olvidarlas, simplemente las meten en un cajón, cierran, echan llave y botan la llave, tratando de imaginar que eso no sucedió. Vamos a dar 3-4 ejemplos rápidos de esto. La persona, por ejemplo, que ha tenido una enfermedad, pero la pudo superar, bendito sea Dios. La persona es sobreviviente del cáncer, por decir algo. Esta persona tuvo esa enfermedad, tuvo un tratamiento, fueron meses, fueron años llenos de incertidumbre, preocupación y dolor, pero se ha hecho sus exámenes, como decimos, sus chequeos, y parece que todo se ha superado. ¿Qué actitud suele tomar la persona? Como meter todo ese capítulo del cáncer en una caja, cerrar la caja y decir, bueno, ya eso como si no hubiera sucedido. Otro ejemplo, la persona que ha tenido un fracaso económico, se vio en una situación que nunca se hubiera imaginado. Después de ser una persona con ciertas posibilidades y recursos, tuvo que empezar a prestar dinero, pedir ayuda a los hermanos, resucitar viejas amistades, con lo vergonzoso que es tener que apelar a un amigo de hace tiempo solamente para decirle, estoy en este problema, échame una mano. Fue una situación vergonzosa, fue una situación difícil. ¿Y qué hace la persona cuando ya logra salir adelante? Muchas veces mete todo eso en una caja y se olvida de eso. Y así podríamos dar otros ejemplos. La persona que ha tenido un fracaso amoroso, sobre todo si ese fracaso ha implicado algo muy terrible. Y es que una cosa es nos separamos y otra cosa es me echaron. ¿Cierto? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando la persona siente que fue el que desecharon o la que desecharon, eso duele. Pero muchas veces nosotros preservamos nuestra autoestima, preservamos nuestro ego, metiendo todo eso con una llave, cerrándolo y olvidándonos de eso. Ese es un recurso que utilizan muchas personas. Pero es un recurso que por una parte no funciona, porque los malos recuerdos fácilmente se convierten en fantasmas, hablando entre comillas, claro. Fantasmas. Es decir, si tú, por ejemplo, pasaste por esa enfermedad y supuestamente la superaste, pero en un momento dado sientes otra vez como un dolorcito, como una cosa, y de inmediato te vuelve el miedo. ¿Y qué tal que esto haya reaparecido? La persona que tuvo ese fracaso afectivo, romántico, en un momento dado le entra el miedo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que yo haya cometido este error? ¿Qué tal que yo esté cometiendo el mismo error? ¿Qué tal que me la vuelvan a hacer? Es decir, que cuando nosotros encerramos nuestros recuerdos tratando de que no nos perturben, lo que hacemos es crear fantasmas. Veo personas, siempre me alegra que ya tienen listos sus apuntes, entonces puede usted escribir esa frase. Tratar de encerrar un recuerdo es crear un fantasma.
Tratar de encerrar un recuerdo es crear un fantasma. Y según las leyes de la física, los fantasmas corren más rápido que nosotros. Es decir, que el fantasma siempre te va a alcanzar. Y entonces tú vas a vivir con el miedo. Otras veces el dolor va a resucitar. El dolor de esa pérdida que tuviste, el dolor de ese engaño que sufriste, el dolor de haber sido burlado por esa persona, el dolor de no haber sido apreciado. Una vez me encontré con una religiosa, tenemos varias hermanas aquí, sean siempre bienvenidas. Me encontré con una religiosa, me dijo: padre, quiero que hablemos. Estábamos en un retiro espiritual, por supuesto, sacamos el rato, vamos a hablar. Me dice la hermana: me siento muy desmotivada, yo creo que yo me voy a retirar. Entonces le pregunto qué problemas ha tenido, y ella misma se da cuenta, no ha sido nada grave, o sea, algo así terrible no ha sido. Ella misma no encontraba por qué quería irse, por qué quería retirarse, por qué quería dejarlo todo. No lo encontraba, pero después de un rato de conversación surge un tema, y es que ella era docente, ella era profesora, muy buena profesora, siempre muy bien evaluada, muy querida por sus estudiantes, muy bien aceptada. Entonces yo quedé más extrañado todavía, porque dije, si es profesora, es buena profesora y sus estudiantes la quieren, la valoran, ¿por qué dice que quiere retirarse? El problema no estaba en los estudiantes. Fíjate lo que finalmente llega a concluir esta hermana: nunca me he sentido valorada en mi comunidad. Ahí estaba el dolor. Tenía un dolor de no me aprecian, un dolor de no me valoran. Toda persona humana necesita sentirse valorada. Y ella sentía: siento que no me valoran, siento que no me aprecian. Y tenía esa herida en su corazón. Era algo que ni siquiera lo pensaba conscientemente, pero era una herida que tenía. Y aquí viene otra frase muy importante: las heridas hacen daño cuando las conocemos y cuando las ignoramos. Ignorar una herida no hace que la herida deje de hacer daño. Las heridas hacen daño cuando las reconocemos y cuando las ignoramos. Siempre están haciendo daño. Entonces, por ejemplo, esta hermana, a pesar de que a ella le gustaba su docencia y darle clases a las niñas del colegio y estaba feliz en eso, ella misma notaba que a medida que pasaba el tiempo, cada vez le costaba más trabajo llegar al salón de clase, cada vez le costaba más trabajo hacer lo que se supone que le gustaba hacer. ¿Y por qué le costaba trabajo? Porque por dentro le estaba caminando una herida, un problema no resuelto. Las heridas hacen daño cuando las reconocemos y también cuando las ignoramos. Esa es la segunda frase. ¿Y la primera frase cuál era? Aquí es, vamos a oír a esta dama que está aquí en primera fila. ¿Qué es lo que usted dice? Tratar de encerrar un recuerdo es crear un fantasma. Y la segunda, muy parecida: las heridas hacen daño cuando las reconocemos y cuando las ignoramos. A la luz de estas palabras, yo le hago esta pregunta. ¿Sabemos aprovechar? Yo vuelvo a mi verbo, ¿no? ¿Sabemos aprovechar los momentos malos? Aprovechar, sacarle algo bueno a lo malo. ¿Será que se puede sacarle algo bueno a lo malo? Y la respuesta es sí, claro que sí. Y de hecho, si no le sacas algo bueno a lo malo que tiene lo malo, termina gobernándote, termina robándote la alegría, termina robándote la creatividad, termina robándote la amistad, termina robándote la generosidad. Porque las dos consecuencias principales de las heridas pasadas son
esa especie de tristeza, ese desánimo que se te va metiendo en el corazón y ese miedo que te va paralizando. Entre el desánimo y el miedo, así no se puede avanzar. Son frenos que están impidiendo que tu vida crezca y se desenvuelva. Bueno, entonces hacemos la pregunta que hay que hacer. Si estamos hablando de aprovechar, ¿es que se puede aprovechar? ¿Lo negativo, lo malo se puede aprovechar? Si a uno le llega algo positivo, por ejemplo, si le llega cualquier 200 millones de guaraníes, hombre, eso se puede aprovechar, ¿cierto? Para algo servirá. 200 millones de guaraníes no le hacen daño a nadie, eso me puede servir, como decía un amigo, para pagar algunas deudas. Y el resto, no, el resto sí que espere. El resto sí que espere un poquito. Bueno, entonces, lo bueno lo sabemos aprovechar, pero ¿conocemos la ciencia de aprovechar lo negativo, de aprovechar lo malo? De eso es de lo que queremos hablar. ¿Cómo aprovechar? No en la reacción inmediata, eso ya también lo aclaramos. En la reacción inmediata uno no alcanza, uno no puede. Y no se le debe exigir a nadie que de una manera inmediata encuentre lo bueno de lo malo. No, ahí es necesario tener un poquito de comprensión y paciencia. Pero después de un tiempo es necesario aprender a aprovechar lo malo. ¿Cómo se aprovecha lo malo? Vamos a empezar por lo más sencillo. Lo malo se aprovecha por una palabra que todos conocemos. Se llama experiencia. Si te das cuenta, ¿qué es una experiencia? Es un aprendizaje. Entonces, el aprender de una experiencia negativa ya es empezar a sacar algo bueno de lo malo. Había algo malo, pero si yo ya aprendo de esa experiencia, entonces ya estoy sacando algo bueno ahí. O sea que el primer paso es aprender. ¿Pero será que el primer paso es aprender? No. En realidad ese es el paso número 2. Porque el primer paso para sacar cosas buenas de lo malo es evaluarte, reconocer. Reconocer en ti. Lo que va a salir de esta charla, aunque es breve, yo pienso que a usted le va a servir mucho, mucho. Lo primero es evaluarse, es lo primero que hay que hacer. Le voy a dar este ejemplo. Piense en un corredor de motos o en un corredor de carros, una de esas personas que están en deportes de alto riesgo. Lamentablemente tienen también sus accidentes. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la persona cuando tiene un accidente? Lo primero que tiene que hacer es evaluarse. ¿Evaluarse qué es? ¿Puedo mover las piernas? ¿Puedo mover los brazos? ¿Siento? Porque cuando hay accidentes severos se pierde la sensibilidad, queda como dormido el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer después de un golpe duro que me ha dado la vida? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero es evaluarme. Lo primero es darme cuenta del impacto que eso ha tenido. El libro de Nehemías en la Biblia nos cuenta cómo Nehemías, que era un laico, Nehemías, que fue nombrado gobernador de la tierra de Judea, cuando los judíos tenían poco tiempo de haber regresado del destierro a Babilonia. Los judíos habían sido desterrados a Babilonia. Vuelven del destierro a su tierra, a Judea. Y hay un gobernador nombrado que se llama Nehemías. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? Evaluar. Él hace un recorrido por la ciudad que había quedado abandonada, que había sido atacada.
evaluar cómo he quedado después de este golpe, cómo he quedado después de esta separación. Tristemente, algunas veces las personas sufren una separación. ¿Cómo he quedado después de esta batalla contra el cáncer? Lo primero es evaluarse. Una evaluación sin hacer mayores juicios. Una evaluación lo más tranquila posible. Una evaluación que la puedes llamar prácticamente un inventario. Es una evaluación. ¿Con qué me he quedado? ¿Qué me ha dejado esto? Ese es el primer paso, la evaluación serena. Entonces vaya escribiendo por ahí en un rinconcito de sus apuntes. En un rinconcito vaya escribiendo. Paso número uno, evaluación serena. Una persona que era demasiado importante para mí se ha ido, me ha abandonado. No nos entendimos más. Estoy viviendo una separación. ¿Cómo me deja esto? La evaluación hace que usted no reprima. La evaluación hace que usted no le eche candado. La evaluación hace que usted no se diga mentiras. La evaluación hace que usted tenga pie firme en el terreno de la verdad. Por eso lo primero es, hay que evaluarse. Ese sí es el primer paso. A partir de la evaluación que es el estado presente en el que me encuentro. ¿Cómo me encuentro? Pues me encuentro cansado, me encuentro débil, me encuentro miedoso, me encuentro frágil. Esa es la realidad mía. Pero tenga cuidado al hacer la evaluación. Normalmente cuando uno hace una evaluación después de un golpe duro, uno se concentra solo en lo negativo. Y por eso me gusta el libro de Nehemías, porque Nehemías, cuando da la vuelta en la ciudad de Jerusalén, que había sido atacada espantosamente, él se da cuenta que hay muchos, muchos tramos en los que la muralla ha caído, pero también hay otros tramos en los que la muralla está firme. La evaluación es de lo negativo, obviamente, pero también de lo positivo. La evaluación también debe incluir lo positivo. Haga usted un primer inventario y reconozca ese elemento positivo. Es lo primero que usted tiene que hacer, una evaluación de lo negativo y de lo positivo. Un inventario sereno, tranquilo, ahí empieza. ¿Qué me ha quedado después de esta quiebra terrible? Después de este fracaso económico, ¿qué me ha quedado? Pues he quedado con muchas deudas. Eso es parte de la evaluación. He perdido crédito bancario. Eso es parte de la evaluación. He descubierto que muchos que decían que eran amigos, nada de amigos. Eso es parte de la evaluación. Pero seguramente hay elementos positivos también. Cosas como que uno dice al principio, no, pero eso qué cuenta. Claro que cuenta. Cosas como cuáles. Tengo vida, tengo salud, he conocido cuáles son mis verdaderos amigos, encuentro apoyo en tales personas de mi familia. Eso es una evaluación. Por ahí empieza uno. Uno empieza por la evaluación. Lo mismo que el boxeador que recibió un golpazo, ¡pum!, al suelo, knockout. Pero se levanta y al levantarse tiene que hacer una evaluación. ¿Cómo estoy? ¿En qué estoy? ¿Para dónde voy? Eso es lo primero. Segundo, ahora sí, una experiencia. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de esto? Esa es una parte absolutamente clave. ¿Cuál es el aprendizaje que yo saco de esto? Recuérdalo. Cuando empiezas a aprender de ese momento negativo, ya no es solamente un elemento negativo. Ahora ya tiene mucho más significado. Ahora ya tiene importancia dentro de tu vida. He aprendido cosas. Y esas cosas que he aprendido, ya se quedan conmigo. Es muy importante darse cuenta que el momento malo pasó. El aprendizaje queda. Eso es clave. Ahí empieza uno. Decía Santa Teresa de Jesús,
Sufrir pasa, haber sufrido queda. Entonces, ¿cómo se levanta uno de un golpe? ¿Cómo se levanta uno? ¿Cómo puede uno sacar provecho de las cosas malas? Estamos aprendiendo. Primero, hacer una buena evaluación de lo positivo y lo negativo. Segundo, ¿qué he aprendido? ¿Qué me dejó esa experiencia? Eso es lo que se llama precisamente experiencia. Tercer paso importante. Toda caída, óyelo bien, toda caída, todo fracaso, todo golpe, es siempre un golpe a nuestra soberbia, siempre. Siempre. Porque uno creía que tenía todas las cosas bajo control. Uno creía, eso le podrá pasar a otra gente, pero a mí no me pasa. Entonces quiere decir que toda caída, todo fracaso, todo mal momento es una inyección de humildad. No es solamente una lección. No utilizo la palabra lección, utilizo la palabra inyección. Una inyección. Y te voy a decir una cosa. Muchas veces, cuando uno ya ha caído, tal vez en el suelo, mira lo que uno se imaginaba que uno era, le da risa, porque uno se imaginaba que podía mucho y no puede tanto, y uno se imaginaba que a otros se engañarán, pero a mí no. Había un personaje en el libro de los Números, capítulo 24, que se llamaba Balaam. Y Balaam, en su tarjeta de presentación, en su manera de referirse a sí mismo, decía: Balaam, el hombre de los ojos perfectos, que tiene visiones del Altísimo con los ojos abiertos. Ahí está Números, capítulo 24. Es decir, él consideraba que él tenía la visión perfecta. Yo me doy cuenta de todo, tengo todo bajo control. Y cuando uno se da duro, cuando uno se estrella contra el mundo, o cuando uno tiene una enfermedad, y por supuesto nadie quiere estar enfermo, cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno tiene un fracaso, cuando uno siente que hubo alguien que fue más astuto que uno, porque uno se cree muy astuto, pero me salió otro más astuto. Y en esas cosas de los negocios y en esas cosas del amor sí que suceden historias chistosas. Qué chistoso que es cuando esa persona que creía que podía enamorarlas a todas, y un día él se enamoró de verdad y se la hicieron. No es que yo estoy diciendo que eso sea bueno o que eso sea necesariamente justo, pero de vez en cuando una experiencia de esas hace bien. Entonces uno creía que tenía las cosas controladas, que uno veía bien, uno creía que tenía todos sus cálculos acertados. El fracaso muestra que no era así, que uno no tenía todo bajo control, que uno no tenía todo calculado. Me he encontrado a lo largo de la vida con muchos papás y mamás, por supuesto, hablo en general, muchos papás que creían haber aprendido todas las lecciones. Es decir, yo he aprendido de otros papás, yo aprendí de mi propia familia, yo sé cómo son las cosas, yo sí voy a ser el papá. O sea, voy a acertar en todo, yo sí voy a ser la mamá. Pero póngase usted a criar hijos y se dará cuenta que parece que siempre tienen una sorpresa para dar. La perplejidad en la que a veces ve uno a esos papás y a esas mamás. Y si yo fuera papá o mamá, seguramente me pasaría lo mismo, no sería distinto. Seguramente me pasaría lo mismo. Entonces, el tercer paso, ¿cuál es? El primer paso es evaluarse. El segundo paso es aprender. El tercer paso es recibir la lección de humildad. Recibir la lección de humildad, que todavía se puede decir con una sola palabra, que es humillarse.
Hubo un momento en el que el rey David se vio atacado por su propio hijo. El hijo de David se llamaba Absalón. Y Absalón se cansó de esperar a que el papá, que era el rey David, se muriera. Absalón tenía grandes ansias de mando. Quería ser el rey. Y quería ser el rey, pero no podía serlo porque el rey era David, que era su papá. Y Absalón fue llenándose de una mezcla de envidia y de rabia hacia su propio padre. Y en un momento dado, Absalón montó un complot gigante para atacar al propio papá. Y si era necesario, ya lo tenía en sus cuentas, matarlo. Matar al papá y acabar con eso. David se enteró apenas a tiempo y tuvo que salir huyendo con unos pocos fieles a él. David sale huyendo. David sale huyendo de Jerusalén. Sale derrotado. Es uno de los golpes más fuertes de su vida. Porque su propio hijo llamado Absalón está luchando contra él. En ese momento, derrotado, cuando sale de Jerusalén, él cruza el monte de los Olivos, el mismo monte donde estuvo siglos después orando nuestro Señor Jesucristo. Él cruza el monte de los Olivos. Y mire que esta historia tiene sus lecciones. Y un hombre que se llamaba Semeí, que era de la casa de Saúl, el rey anterior a David, empieza a maldecir al rey, a David. Semeí vio tan derrotado a David, lo vio tan poca cosa, que creyó que era el momento de insultarlo. Semeí pertenecía a la familia de Saúl, que era el rey anterior a David. Saúl obviamente ya había muerto, pero a los ojos de Semeí, que era de la familia de Saúl, David era un impostor. David era un entrometido, un codicioso que se había hecho con el poder. Por supuesto que Semeí respiraba por la herida, porque Semeí en la casa del rey Saúl tenía garantizada una alta posición como miembro de la familia real. Cuando ya llegó David al trono, Semeí vio asfixiadas todas sus esperanzas. Ahora que David estaba en las horas malas, ahora que David estaba siendo perseguido por su propio hijo, ahora que David tenía que salir fugitivo de Jerusalén, ahora que David estaba, como decimos en Colombia, en la inmunda, ahora que David estaba derrotado, podemos decir, por su propio hijo y huyendo de la ciudad con unos pocos seguidores fieles, Semeí se siente fuerte y empieza a insultar a David. De manera que David tiene, por encima de la tristeza de que su hijo lo ataque, por encima de la derrota de tener que salir de Jerusalén, tiene que aguantarse los insultos de Semeí. Semeí lo insulta con toda la fuerza y lo maldice en el nombre de Dios. Semeí lo maldice y le dice: usurpador, ahora salieron a la luz tus crímenes, maldito, y lo maldice. Joab, que era el jefe del ejército de David, me parece que fue Joab, es una historia que yo amo mucho, es que la Biblia está llena de historias preciosas. Joab, que era el jefe del ejército de David, le dice: ¿y por qué tienes que aguantarte esto? ¿Quieres que lo acabe? No tendré que rematar con la espada, de un golpe lo dejo listo. Y oiga las palabras de David, que estaba experimentando este tercer paso del que estamos hablando. Mira lo que dice David: déjalo que me maldiga. ¿Quién sabe si Dios transformará en bendiciones las maldiciones que hoy recibo? La actitud de David, aún en medio de esa situación tan angustiosa, no fue de retaliación inmediata, no fue de lucha inmediata, sino que David se dio cuenta que estaba experimentando humillación. David era un hombre al que todo le había salido bien, o casi todo.
David fue el hombre que constituyó a Jerusalén como capital de los dos reinos, de Israel y de Judá. David fue el hombre que unificó al pueblo de Dios, el que puso paz en las fronteras, el que le dio prosperidad, el que supo negociar con los filisteos. David fue, por supuesto, el que en tiempos de su juventud venció a Goliat. David fue un triunfador. David fue un ganador. Pero David, en este momento, estaba en la inmunda, estaba en lo peor. Y entonces David acepta beber el cáliz de la humillación. Acepta el momento malo. Acepta el momento de la humillación. Y se bebe ese cáliz. Efectivamente, ese tiempo duro terminó. Efectivamente, terminó. La cosa fue muy trágica porque Absalón siguió en guerra contra David, pero en medio de uno de esos combates murió Absalón. Y David quedó fuerte en el trono y así siguió, y luego le dejó el trono a su hijo Salomón. Son historias preciosas de la Biblia. Usted puede leer de esto en el primero y en el segundo libro de Samuel. Esta historia en concreto la puede leer en el segundo libro de Samuel. Uno de mis propósitos siempre es que usted se haga más amigo de la Biblia, porque es bellísima la palabra de Dios y llena de enseñanza. Entonces, leer la palabra de Dios nos lleva a esta lección preciosa, la lección de la humildad. ¿Y por qué la humildad es una gran cosa? Porque con la humildad te van a llegar tres tesoros. El primer tesoro y el más importante está también en la Biblia. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. La humildad rápidamente te hace amigo de Dios. No solo tu corazón se apega a Él, sino que Dios es proclive a dar sus bendiciones a los humildes. La humildad te hace amigo de Dios. En cambio, el soberbio cree que todo lo puede, cree que todo lo sabe, cree que todo lo controla. El soberbio se vuelve autosuficiente, y el autosuficiente o no cree en Dios o no le da a Dios el lugar que debe tener en nuestra vida, que es solamente el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recibir una inyección en vena, recibir una inyección de humildad es algo precioso, porque el que sale de su soberbia ya es amigo de Dios, y Dios ya está pronto a socorrerlo. Entonces es la primera bendición, es el primer tesoro que trae la humildad. Segundo tesoro: la humildad te separa del peor de los capitanes, que es Satanás. El lema de Satanás es la soberbia. No serviré. Ese es el lema del diablo, ese es el lema de Satanás: no serviré. No me humillaré, no me doblegaré. La soberbia produce necesariamente rebeldía, produce necesariamente rompimiento y división. ¿Y eso qué quiere decir? Que la soberbia nos inscribe en la escuela de Satanás. La soberbia es la matrícula con la cual uno queda inscrito en el colegio, en la escuela del demonio. Recibir una inyección de humildad es salir de esa escuela. También yo me puedo equivocar, significa yo necesito ayuda. Y si yo necesito ayuda, no me puedo apoyar solamente en mí mismo, y ahí ya uno rompe con el diablo. En tercer lugar, la humildad nos hace muchísimo bien, porque la persona que tiene soberbia es una persona que ve la realidad distorsionada. La persona soberbia mira el mundo solamente de este modo: ¿quiénes están conmigo? ¿Quiénes están contra mí? Ese es el soberbio. ¿Quiénes están por mí? ¿Quiénes están contra mí? La realidad que ve el soberbio es distorsionada. Esto se nota especialmente en las peleas entre los novios o entre los esposos. Tristemente, uno de los nidos peores de soberbia
donde el demonio ataca muchísimo, es en las relaciones de amistad, pero todavía más en los noviazgos y en los matrimonios. ¿Y qué sucede en el matrimonio cuando entra la soberbia? Que cada uno ve de una manera distorsionada a la otra persona. Me acuerdo una anécdota que contaba un amigo sacerdote. Él estaba ofreciendo una consejería a una pareja. Y entonces le da la palabra a la mujer. Y esta mujer empieza a hablar sobre ese hombre. Creo que lo más hermoso que dijo es que era una rata de alcantarilla. Eso fue lo más bonito que le salió. Y así por el estilo también él con ella. No la subía de víbora, serpiente, viperina, mejor dicho. Entonces ese era el matrimonio de una víbora y una rata. Y cada uno hablando porquerías y cosas asquerosas del otro. Y en un momento dado dice mi querido amigo, ¿les puedo hacer una pregunta? Claro, padre, pregunte. ¿Ustedes cómo hicieron para enamorarse? Esa pregunta es muy sabia. Cuando usted, mujer, señorita, señora, cuando usted se enamoró de él, ¿lo veía como una rata? No, yo trato de no enamorarme de ratas. ¿Usted la veía a ella como una víbora? No, yo no me enamoro de víboras. ¿Qué quiere decir? Que la soberbia te distorsiona los ojos, de manera que solo ves inmenso, gigantesco, lo que te duele. Pero el dolor que tú causas, lo ves chiquitico. Lo normal. Yo apenas por defenderme. Entonces fíjate los males que trae la soberbia. La soberbia te separa de Dios. La soberbia te hace discípulo del diablo. Y la soberbia daña tus ojos. Recibir una inyección de humildad, entonces, ¿qué es? Es recibir a un Dios que ama a los humildes y que quiere bendecir a sus pobres y pequeños. ¿Qué es? ¿Qué es recibir humildad? Es salirse de la escuela del demonio y es entrar en la escuela de Cristo, que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Recibir una inyección de humildad es recibir matrícula gratuita en la escuela de Cristo. Escriba esa frase que le conviene. Recibir una inyección de humildad es recibir matrícula gratuita en la escuela de Jesucristo. Y en tercer lugar, la humildad hace que tú recuperes la visión. Nosotros no vamos a decir como Balaán, que era el hombre de los ojos perfectos. Si habrá soberbia en esta tierra, el hombre de los ojos perfectos. ¿Quién tiene la mirada perfecta? Eso solo Dios lo sabe. Yo creo que solo Dios tiene mirada perfecta. Pero indudablemente la humildad nos mejora la mirada, nos mejora la vista. Porque la persona que entra en humildad ya entra en capacidad de reconocer sus errores, reconocer su parte. Y siempre, siempre la reconciliación empieza por ahí. Cuando la gente empieza a reconocer su parte, ahí empieza la reconciliación. Entonces llevamos tres pasos, van a ser cinco pasos en total. Llevamos tres pasos de qué puede hacer uno para aprovechar los momentos malos. ¿Qué puede hacer uno para aprovechar los momentos malos? Primero, evaluarse. Segundo, aprender la experiencia, sacar la experiencia. Tercero, humillarse, recibir la inyección de humildad. Esa es la parte más dolorosa, esa es la parte que más duele. Pero yo me acuerdo cuando yo era niño y tenían que ponerme una inyección en esta zona, pobrecita esta zona de mi cuerpo. Y entonces en esta zona de mi cuerpo siempre le decían a uno: no tiemble, no tiemble, que le duele más. Y yo creo que eso es verdad. Usted se pone a templar su nalga y entonces eso más duele.
Entonces relájese. Cuanto más soberbio, más templada la nalga. Por eso ya sabe cómo reconocer a los soberbios. Bueno, sigamos. Entonces, hermanos, pasos para aprovechar las experiencias negativas, los momentos difíciles. Aprender, ¿cómo es? Evaluarse, aprender, humillarse. Son tres cosas buenas que podemos sacar ahí. Cuarto, que va muy unido con la humildad. La persona soberbia únicamente se mira a sí misma. Lo que yo he sufrido, padre, con esa mujer, usted no se imagina lo que yo he sufrido. Yo he querido, siempre quise una esposa que fuera atenta, que fuera cariñosa, que fuera dulce, que fuera bonita, que fuera ecuánime, que fuera inteligente, que tuviera harta plata, que me mantuviera. Siempre quise. O sea, usted siempre quiso que ella girara alrededor de usted y le resolviera la vida y lo complaciera. Usted solo pensaba en usted. Usted solo pensaba en usted. Entonces la soberbia es esa, y la soberbia hace que uno considere obvio lo que recibe, como si uno se lo mereciera todo. Pero cuando desaparece esa soberbia, que fue el tercer paso que dijimos, o cuando se disminuye por lo menos esa soberbia, sucede una cosa muy linda, y es que uno empieza a mirar a otras personas. Es parte de la recuperación de la vista, y uno se da cuenta que hay otras personas que están sufriendo. Y aquí viene el cuarto paso: compadecerse. Para el soberbio solo existe él o ella, solo existo yo. Como yo me siento, lo que a mí me pasa, lo que yo pienso, lo que yo. Las cosas cambian precisamente cuando se empieza a derribar la soberbia. Hay una expresión que utilizamos mucho en aquella comunidad, en ese grupo de oración que yo ayudo allá en mi país. Se llama Familia Espiritual. Tenemos una comunidad de oración, de formación y de evangelización que se llama Familia Espiritual. Y hay una frase que nos gusta mucho, que hay que saberla entender. Métete a la fila. Métete a la fila, ¿qué es? Tú no eres el primero que se equivoca. Tú no eres el primero que tiene un fracaso. Tú no eres el primero al que le salió un hijo drogadicto. Tú no eres el primero que fue traicionado. Tú no eres el primero que se creía muy astuto y luego la vida le dio tres vueltas. Métete a la fila. Pero meterse a la fila no es solo ya la humildad. Meterse a la fila es descubrir a los otros que están en la fila. Es decir, por fin vas a tener prójimo. El soberbio no tiene prójimo, porque el soberbio solo piensa en sí mismo. Por fin vas a tener prójimo. Por fin vas a abrir tus ojos a la necesidad de otros. Por fin vas a empezar a compadecerte de otros que han sufrido lo mismo que tú, o más que tú, o de otra manera que tú, pero han sufrido. Y ese es un bien muy grande. Un bien muy grande, porque vamos a agregar otra cosa en este cuarto punto: compadecerse y servir. Hay heridas que solo se curan con el servicio. Compadecerse y servir. Y le voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo: aquella persona que ha tenido una situación de aborto. Tristemente, esta persona ha eliminado una vida humana y no puede recuperarla. ¿Qué puedo hacer? Mi consejo siempre es, claro, primero la oración. Y hay que hacer oración de sanación por ese corazón, haya hecho lo que haya hecho. Siempre hay que hacer oración de sanación. Pero mi segundo consejo siempre es: comprométase en la lucha
en la defensa de la vida. Convierta su dolor en fuerza. Convierta su fuerza en cambio. Convierta su cambio en hacer una diferencia. Cada niño que usted rescate, cada vida que usted rescate, la va a rescatar en nombre del niño que no pudo nacer. Eso es bendito. Entonces, fíjate lo que uno puede hacer con el momento malo: compadecerse y servir. Llevamos cuatro cosas. A mí me encanta hacer resúmenes porque me gusta que la gente esté así conectada, así como los veo a ustedes. Entonces, primero hay que evaluarse. He tenido un golpe muy duro. Evaluarse, lo positivo y lo negativo. Segundo, hay que aprender la experiencia. ¿Qué me dejó esto? ¿Qué aprendí de aquí? Tercero, hay que recibir la inyección de humildad. No todo lo hago bien. No todo funciona. Yo también me equivoco. Pensé que podía y me fallaron los cálculos. Creí que lo tenía todo controlado, no era cierto. Cuarto punto, compadecerse. Ahora que ya aprendiste tu lección, ahora que ya bajaste esa soberbia, ahora pasemos a la compasión. Abre tus ojos, descubre al otro, descubre al prójimo, descúbrelo. Descubre a ese que tienes tal vez tan cerca, descúbrelo. Descubre a ese hermano que está padeciendo lo mismo que tú o más que tú. Hay una frase que a todos nos impacta, ustedes deben haberla leído alguna vez en internet. Yo me quejaba de que no tenía zapatos hasta que conocí a uno que no tenía pies. Qué dura esa frase, pero qué cierta. Qué cierto es que cuando uno, por las circunstancias, por los tropiezos, por los fracasos, porque la vida se le descarriló y uno quedó tirado al borde del camino, pero ese estar al borde del camino te hizo bien. ¿Por qué te hizo bien? Por este proceso que estamos diciendo. Por eso es tan importante que uno no debe enterrar los recuerdos. Aprovecha eso que viviste. La persona que ha salido de la droga es la persona que seguramente tiene las palabras más eficaces y persuasivas para evitar que otros caigan o para ayudar a salir a unos cuantos. La persona que ha abortado seguramente es la persona que tiene las palabras más fuertes, más convincentes. Sabe cómo tocarle a ese corazón asustado de aquella chica que ahora quiere abortar. La persona que durante un tiempo estuvo practicando la homosexualidad, estuvo de lleno en el mundo de la homosexualidad y llegó el momento en el que no podía decirse mentiras. ¿Cómo suelen despertar del sueño homosexual muchas personas? Empiezan a despertar cuando se dan cuenta que están cambiando de pareja cada vez con mayor rapidez. La duración típica de la relación homosexual masculina no alcanza los 18 meses. La relación típica entre lesbianas no alcanza fácilmente los 24 meses, los 2 años. Entonces, claro, especialmente la mujer suele ser mucho más sensata que el hombre. O sea, se da cuenta más rápidamente de las cosas. Puede ser lesbiana, puede que le guste, que le encuentre placer a la cercanía y la intimidad con mujeres, pero lesbiana y todo, ella misma sigue siendo mujer. Y ella se da cuenta que cada relación le dura menos. Y se da cuenta que cada vez es una cosa un poco más agresiva, más posesiva. Esta es la historia de muchas lesbianas, no tiene que ser la de todas. Entonces la persona recapacita y la persona dice, pero ¿realmente qué estoy haciendo? Esa persona, yo he conocido varias personas que han salido de ese mundo, tanto hombres como mujeres. No por una imposición, no porque yo las haya obligado, ni mucho menos. Yo no tengo poder para obligar, ni me interesa obligar a nadie. Pero cuando la persona sale por esa convicción profunda, sale de ese mundo, tiene también palabras muy especiales para decirles a los que hoy están pensando jugar con ese mundo homosexual, coquetearle a ese mundo homosexual. Entonces viene la cuarta parte, compadecerse y servir. Y hay muchas personas que han llegado a esa actitud. Hace unos años murió un doctor, el doctor Nathanson, con TH se escribe, Nathanson, que es conocido
porque él fue llamado el rey del aborto. Él mismo practicó más de 5.000 abortos. Pero este hombre tuvo una conversión muy fuerte. Y este hombre se convirtió, usted lo puede buscar en internet, Nathanson con TH, rey del aborto, y están grabados testimonios de él. Este hombre que había estado de lleno en esa ideología del aborto, ahora, ya transformado, convertido, es un hombre que tiene todos los argumentos. Le voy a dar otro nombre para que lo escriba y lo busque en internet. Aproveche al máximo este encuentro. Sara, que a veces lo escribe con H. Sara, con una H al final. Sara Winter. Winter con W, como si fuera invierno en inglés. Sara Winter es una mujer brasilera que fue punta de lanza de la entrada del feminismo más radical en Brasil. Impresionante, impresionante como esa mujer entró con el tema del feminismo. Pero ella, que era de las que hacían todas las estrategias, ese es el tipo de mujeres que se destapan los senos, se pintan cosas, profanan iglesias, van a los juzgados, ese tipo, muchos las llamamos las feminazis. Ella era feminazi. Pero cuando ella quedó embarazada y el único consejo que recibió de todas las feministas fue abórtalo, abórtalo, pero con una pasión diabólica, mátalo, mátalo, mátalo. Cuando ella se dio cuenta que el único lenguaje que había para su bebé era mátalo, y cuando se dio cuenta que no había amistad si ella quería tener ese niño, ella se desencantó de ese feminismo, bendito sea Jesús, y tuvo un proceso de conversión. Y todo lo que ustedes vean de Sara Winter, ustedes van a ver cómo habla ella de estos temas. Sara Winter es espectacular para ponerla a que dé una conferencia en un colegio de niñas, por ejemplo. Porque muchas de las niñas consideran que el aborto es liberación de la mujer, que cada una puede hacer con su cuerpo lo que quiera, que y ese tipo de cosas. Y esta mujer es impresionante porque ella viene de ese mundo. Entonces, Sara Winter, ¿qué está haciendo? Está aprovechando lo que había sido una desgracia en su vida, lo está aprovechando. Y lo mismo quiero que hagas tú, aprovecha tus horas malas, aprovecha las cosas malas que te hayan sucedido. Hay una santa africana que se escribe con B grande y con K, a veces ponen con KH, se escribe Baquita, con B grande, Baquita. Esta mujer fue una africana que pasó por la esclavitud. Y es el testimonio de esta mujer que en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, sufrió de una manera espantosa. El testimonio de Baquita es un testimonio precioso. Es una palabra de ella, es tan sencilla su palabra, pero es una palabra que te llega al alma, porque es una persona que aprovecha todo su pasado de dolor, pero no para la amargura. Ella no tiene fantasmas, ella ha exorcizado en el nombre de Cristo todo fantasma. Ella no tiene fantasmas, pero ella sabe aprovechar lo malo que le ha sucedido. Tú también puedes aprovecharlo, tú también puedes aprovecharlo. Tú puedes aprovechar las pérdidas que has tenido, aún las más dolorosas. ¿De qué me está hablando, padre? Te estoy hablando de aquellas personas que han perdido, por ejemplo, un hijo. Es difícil pensar en un dolor más grande que perder un hijo. Y yo conozco personas que han superado con la ayuda del Señor todas las dificultades, han hecho un buen proceso de duelo. Esto hay que darle tiempo, esto no es automático, lo dijimos desde el principio. Pero han sabido tener un proceso de duelo sano y después han empezado a aprovechar ese mismo dolor para llevar esperanza a otras personas. Y yo conozco, tengo entre mis amigos de Facebook una persona, una pareja que perdió a su hija, murió de cáncer, una muchachita, antes de la adolescencia murió. Y es impresionante ver a estos papás evangelizando. Y ellos han sacado a luz canciones que hizo la niña. La niña hizo canciones, canciones de fe. Entonces la muerte de esa niña no fue una muerte en vano. Y estos papás, por supuesto, han sufrido lo que no está escrito. Pero fíjate cómo, en vez de quedarse encerrados todos los días lamentándose, se murió, se murió, se murió, han sabido aprovechar ese momento espantoso. Tú también puedes aprovecharlo, pero hay que seguir estos cuatro pasos.
Primero, evalúa cómo estás. Segundo, aprende la experiencia que había que sacar de esto, que toca evitar, etcétera. Tercero, ¿cuál era el tercero? Es necesario humillarse. Es necesario humillarse. Hay muchas bendiciones que llegan con la humildad. Cuarto, compadecerse y servir. Compadecerse y servir. Y esto es maravilloso. Ahí es donde realmente empieza la novedad. Ahí es donde llega lo novedoso. Y luego viene el quinto paso. Y ese quinto paso es agradecer y emprender. Agradecer y emprender. O sea, hay que llegar al punto en el que uno mismo puede decir lo que dice el Salmo: me estuvo bien el sufrir. Hay que llegar hasta ese punto, y se llega a ese punto. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque a través de esta enfermedad te he conocido mejor. Te doy gracias, Señor, porque a través de este fracaso me bajaste de esa nube de soberbia en la que yo estaba. Te doy gracias, Señor, porque a través de esta caída, de este vicio, de esta cadena que yo tenía con un vicio, tú me mostraste que necesitaba de ti, me encontré contigo. No hace mucho escuchaba el testimonio valiente de un muchacho de la edad universitaria, un universitario, y este muchacho daba en público su testimonio y decía: yo he sido un esclavo de la pornografía. Y él era ateo, en un momento de su vida él fue un ateo, pero él se dio cuenta que le daba asco su dependencia de la pornografía, porque se le había convertido en una obsesión. Él era dependiente, él era esclavo de la pornografía. Oiga, y este hombre, Dios lo bendiga, este hombre con su esclavitud encontró su límite y se fue abriendo. Hoy da testimonio de Cristo. Hoy es un hombre de misa diaria, es un muchacho de misa diaria. La pornografía quedó atrás. Y tú lo oyes a él y sus palabras te golpean, te sacuden. Porque es una persona que sabe lo que es una adicción de esas y sabe vencerla. Eso es bellísimo, eso es grandioso. Entonces, en este momento, claro que el pecado no es de agradecer, pero lo que Dios puede hacer, incluso con el pecado, eso sí hay que dar gracias. Esos son los cinco pasos, mis hermanos. ¿Y qué queremos decir con emprender? Emprender es: mi vida tiene que tomar otro rumbo. Yo no puedo quedarme igual. ¿Cuál será el rumbo que yo tenga que tomar? Bueno, todo este camino lo va llevando uno a discernir. Por ejemplo, Gloria Polo es una colombiana que fue alcanzada por un rayo. Gloria Polo quedó con su cuerpo quemado, médicamente no podía seguir viviendo. Estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Es prácticamente un milagro, es un verdadero milagro que ella viva. Usted puede buscar los testimonios de Gloria Polo en internet. Y cuando ella salió de toda esa tragedia del rayo, su vida ya no volvió a ser la misma. O sea, prepárate para que tu vida no sea la misma. Después de que San Pablo tuvo esa caída brutal, llegando a Damasco, y la caída no fue solo caída al piso, fue caída que se le cayeron todas las certezas, se le cayó el mundo. Pero él se levantó y empezó a ser una persona diferente. Lo mismo puedes hacer tú, lo mismo te puede suceder a ti. No te quedes lamiéndote las heridas. No te quedes simplemente diciendo: pobrecito yo, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No. Adelante. Pero hay que hacer el proceso. Entonces, ¿cuál es el resumen del proceso? Pues obviamente hay que vivir los procesos de duelo. Eso es lo inmediato, los procesos de duelo. Pero a medida que va avanzando el proceso de duelo, entonces mire lo que hacemos: evaluarse, aprender de la experiencia, ¿cierto? Humillarse, que a todos nos hace falta, lecciones de humildad. Cuarto, compadecerse y servir. Y servir, pregúntale a tu párroco, pregunta en el grupo de oración, pregunta en tu comunidad qué hay que hacer y verás todo lo que hay que hacer. Servir, hay muchas, se necesitan muchas manos.
Y quinto, agradecer y emprender. Eso es aprovechar los momentos malos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.